cuando ya viene el cierre. ¡Ole! Pero siempre, sensibilidad. ¡Ole! Vamos ya. ¿Vale? A los guitarristas, cuando estamos tocando, nos encanta que el percusionista tenga sensibilidad. ¿Vale? Porque llega a lo mejor uno con la caja y empieza. Sí, vale. Hola, ¿qué tal, flamencos? Bienvenidos a Universo Flamenco TV, soy Juan de Dios Tamayo y en esta ocasión os voy a enseñar una cosa fundamental, ¿vale?, para tocar la guitarra, que es tener compás, ¿vale?, saber lo que es el compás, ¿vale?, y luego cuando tengamos ese compás interiorizado, ¿vale?, entonces luego lo podemos trasladar a la guitarra, ¿vale?, pero primero os tengo que enseñar un poquito de compás, que esto, aunque a algunos os parezca que no es necesario, ¿vale?, os puedo decir que la mayoría, o sea, si no la mayoría, todos los guitarristas, todo guitarrista que tenga compás y sepa acompañar y pueda llevar una juerga o pueda tocar para un concierto o pueda, en fin, tocar y que todo el mundo pues vaya compás, ¿vale?, pues todos los guitarristas que pueden hacer eso, yo os puedo asegurar que todos saben tocar un poquito de percusión o tocar las palmas, o tienen un compás dentro, ¿vale?, que si no, es imposible de tocar la guitarra compás, ¿vale? Entonces vamos a ver, yo os voy a enseñar, ¿vale?, unas cosas básicas, ¿vale?, para que se, por ejemplo, pues, un compás muy, muy típico por bulería, ¿vale?, por ejemplo, esto os puede servir también, pues, cuando estemos al lado de cualquier guitarrista, o de cualquier cantador, o de lo que sea, y no estemos tocando nosotros la guitarra, pues bueno, podemos estar siguiendo y haciendo compás, ¿vale? Entonces vamos a ver. Uno muy, muy básico, ¿vale?, pero que hay que aprenderlo, por ejemplo, es esto. ¿Vale? Eso es un compás, digamos, que es de 12 tiempos, ¿vale? Y ahora tenemos el otro compás que, por ejemplo, este compás es un compás, digamos, maestro, ¿vale? Es un compás que nos vale para seguir cualquier tipo de bulería, esté cantando, esté tocando quien esté tocando, ¿vale? Y no perdernos nunca, ¿vale? Que simplemente es estar aquí y hacer así. ¿Vale? ¿Vale? ¿Veis? Este, por un lado tenemos esta frase que es así. Y luego tenemos esta, ¿vale?, que esa es para cerrar, ¿vale? Entonces, esta todo el rato iría así, ¿no? Empezaríamos así. ¿Vale? Pues nada, os voy a enseñar, ¿vale?, las dos, ¿vale?, las dos maneras, ¿vale? Una que es todo el rato respetando los 12 tiempos y la otra es más bien va a 6, ¿vale? Va a 6 y cuando queramos cerramos, ¿vale? Como si fuera 7, 8, 9, 10, ¿vale? Entonces vamos a ver. La primera forma de hacer esto, ¿vale? Aquí tenemos que dominar el golpe aquí, ¿vale? Vamos a poner la mano así, ¿vale? ¿Veis? Esta está aquí como preparada, ¿vale? Este está aquí, el índice se engancha aquí en el pulgar, ¿vale? Aquí en el ladito, ¿lo veis? Así. Entonces, tenemos que aprender a dar con los nudillos, ¿vale? ¿Vale? Y luego saber hacer así. ¿Eh? Simplemente hacemos así. Entonces, ¿vale? Entonces vamos a hacer así, mira. ¿Vale? Vamos a hacer. ¿Vale? Os digo cuántos golpes son de cada uno. Esto empieza aquí, empieza, ¿vale? Hacemos así. Esa es la secuencia entera, ¿vale? ¿Vale? Vamos a hacerlo.
¿Vale? Vamos a llamarle a esto nudillo y a esto dedo, ¿vale? Y vamos a hacer primero una vez nudillo y dos veces con el dedo. ¿Vale? Primer movimiento. ¿Lo veis, no? Ahora, otra vez nudillo y tres veces con el dedo, ¿eh? Entonces hacemos. ¿Vale? Ahora vamos a hacer los dos, ¿vale? Los dos juntos. Hacemos el primero que es. Ahora. ¿Vale? Entonces hacemos. Otra vez. Otra vez. Cuando hemos aprendido esta parte, ¿vale? Ahora vamos a hacer 7, 8, 9, 10, ¿vale? ¿Qué es? ¿Vale? Quiere decir, dos nudillos, después un dedo, nudillo y dedo, ¿vale? 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 Vamos a unir todo junto. Haríamos. Más despacio. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Que en el 7, 8, 9, 10 le vamos a meter un golpe en medio, ¿vale? Bien lo podemos hacer con el dedo, con toda la mano o con los nudillos, ¿vale? Esto se puede hacer así también, mirad. ¿Vale? Simplemente, ahora vamos a meterle en el 7, 8, 9 y 10, vamos a meterle esto en medio. ¿Veis? Cuando hemos hecho los golpes, ¿no? Hacemos dos golpes. Cuando damos el nudillo este de aquí, damos con el dedo aquí, o con la mano, o así, como queramos, ¿vale? Si queréis, lo hacemos con el dedo, ¿vale? ¿Vale? Vamos a hacer así. ¿Veis? ¿Esto qué es? Esto es. Dos golpes aquí. Nudillos. Dos nudillos. Ahora. Dedo. Dedo aquí. Nudillo. Y dedo. ¿Vale? ¿Eh? ¿Vale? Ahora vamos a aprender la otra manera de hacerlo, ¿vale? Que es una manera, digamos que es una forma de no perdernos nunca. De hecho, ahora, por eso llevo aquí estos cascos, ¿vale? Ahora vamos a hacer un experimento, ¿vale? Vamos a poner, voy a coger de cualquier vídeo de Facebook o de YouTube, de lo que sea, voy a poner una bulería, la que sea, y la voy a seguir con esto, ¿vale? ¿Vale? Y vais a ver que da igual quién toque, da igual lo difícil que los cierres que nos hagan, los contratiempos, todo, nunca nos vamos a perder, ¿vale? Entonces, la otra manera de hacerlo, ¿vale? Vamos a por la manera ya universal, ¿vale? Esto simplemente es estar aquí, con este soniquete aquí. Ala. Toma, que toma, que toma. Ala. Esto aquí, mira. Ala. Ala. Cuando queremos cerrar... ¿Vale? Vamos a ver. Simplemente, esto es muy fácil.
Esto hacemos así. ¿Vale? Eso es lo único que tenemos que aprender. Pum, tacatán, tacatata. Pum, tacatán, tacatanta. ¿Vale? Simplemente golpe. O sea, nudillo, ¿vale? Ahora. Dedo, dedo aquí, ¿vale? Y luego, otra vez nudillo, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Veis la secuencia, no? ¿Qué es? Nudillo, dedo, dedo, nudillo, dedo, dedo, nudillo, dedo, ¿vale? ¿Eh? Vale, una vez que tenemos esto aprendido, ahora el cierre. 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? ¿Vale? Entonces tenemos. Esto es golpe. Y luego. 6, 7, 8, 9, 10. Se puede hacer con las dos manos. ¿Eh? O así. ¿Vale? Lo importante es tener el soniquete dentro. Una vez que lo tengamos dentro, lo podemos hacer hasta con el pie, ¿vale? O sea, como nos dé la gana. Simplemente. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver. Vamos a coger, por ejemplo, de aquí de Facebook. Vale, vamos a coger el vídeo este de Fernando y José Canela con Rubén Lara. Vale, que aquí desde aquí tienen mucho soniquete tocando. Vamos allá. Hola. Santa lo sea de mi corazón, como dos civiles caminan mi sol por la carretera de mayor dolor. Haciendo esto, entonces vamos a poner, por ejemplo, otra bulería. Vamos a poner Jerónimo Maya. Yo estudié con él en Madrid. Es más lo que es como persona, porque como guitarrista es
Digamos que parece como un extraterrestre, ¿vale? Pero como persona es que es algo increíble. Venga, lo vamos a poner, ¿vale? Vamos allá. Vale. Este soniquete, ¿vale? Ya puede tocar quien sea, ¿vale? La persona que toque más raro, más contratiempo, lo que quiera. Que si tú estás aquí, ¿vale? Siempre hay que jugar con las intensidades, ¿vale? Siempre hay que jugar. No vamos a estar, por ejemplo, si está el cante despacito, están todos con las palmitas sordas, el guitarrista está haciendo algo, tal, no vamos a estar. ¿Vale? No, o sea, hay que estar siempre detrás, ¿vale? Siempre. Cuando ya viene el cierre, ¡ole! Pero siempre, sensibilidad. Vale, a los guitarristas, cuando estamos tocando, nos encanta que el percusionista tenga sensibilidad. ¿Vale? Porque llega a lo mejor uno con la caja y empieza. Sí, vale, está muy bonito, todos tus cierres, pero a ver, un poco de sensibilidad, ¿vale? Y si estoy haciendo una cosita muy dulce, tú no puedes estar ahí, porque es que a cualquier guitarrista nos destroza, ¿vale? Nos destroza porque tenemos que estar apretando, no nos sale la sensibilidad, ¿vale? Entonces esto también, si algún percusionista nos está oyendo y está empezando y tal, que lo tengan muy en cuenta, ¿vale? Que tanto a los cantadores como a los guitarristas como a los bailadores, nos encanta la percusión, pero siempre y cuando el percusionista tenga sensibilidad, ¿vale? A la hora de tocar. Entonces, vamos a ver. Esto, ya os lo he dicho, o sea, estamos aquí. ¿Vale? Que os tengo que decir que esto de aquí entra en el 2, ¿vale? 2, 6, ¿vale? Y en el 6, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Entonces, esto entra, el primer golpe entra en el 2. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. ¿Vale? También os tengo que decir que esto, tanto la guitarra como esto, como todo lo que sea tocar música, ¿vale? En este caso flamenco, no podemos estar estáticos, ¿vale? Todo el cuerpo quieto, rígido y las manos hacer. Es que así ni me sale, ¿vale? Porque es como que nada fluye, ¿vale? Entonces esto tú tienes que estar como pegando, ¿vale? Es como un bailecito, ¿vale? Es como si tú estuvieras en una discoteca y estás ahí, pum, pum, y pegándote el baile, ¿vale? Pues esto es igual, ¿vale? La bulería, si os fijáis, ¿vale? Cuando ahí está tocando un guitarrista o está tocando a alguien o cantando y veis los palmeros que están ahí, los palmeros no están quietos, están ahí. Vamos allá. ¿Vale? Tienen como un pequeño, ¿vale? Es como un pequeño baile, ¿vale? Que te sale, porque claro, es que si no, no pueden medir los tiempos, ¿vale? Ir a compás. Entonces esto tienes que estar como. ¿Vale? O sea que las piernas también están. ¿Vale? Pues nada, flamencos. Espero que nada, que esto va a servir mucho, ¿vale? Porque todos los que estáis empezando, ¿vale? Y los que ya sepáis y no sabéis por qué a veces os vais de compás o no podéis seguir una bulería o lo que sea, pues practicar esto y seguramente te cogeréis mucho compás, ¿vale? Luego a la hora de la guitarra os irá mucho mejor, ¿vale? Y comprenderéis mucho mejor el acompañamiento al cante y el acompañamiento a baile, ¿sabes? Simplemente por este soniquete. Cuando veis qué sentencia. ¿Vale? Pues nada, flamencos. Espero que os haya gustado el vídeo. Sabéis que no he subido vídeo en una semana, que parece que para este canal es mucho, ¿vale? Porque siempre subo cada 2 o 3 días. Pero como ya visteis muchos, he estado bastante malo, ¿vale? Bastante enfermo. Y bueno, y nada, pues aún estoy recuperándome. Así que nada, he decidido haceros este vídeo, tenía muchas ganas de hacerlo, ¿vale? Para que comprendáis más el mundo de la guitarra, que no, el mundo de la guitarra no es solo guitarra, ¿vale?
hay todo esto y muchas más cosas que os iré enseñando. Voy a hacer uno también enseñando a tocar las palmas bien y hacer el contratiempo bien, ¿vale? Así que nada, espero que lo disfrutéis mucho y ya sabéis, un abrazo.